Esto sucedió en Alofoke Radio Show. Son las 10:21 minutos, seguimos en vivo. Esto es Alofoke Radio Show por Power 103.7 y Matrix 104.7 para todo el Cibao y alofokeradio.com para el mundo entero. Vamos a darle la bienvenida a, yo digo, uno de los jóvenes que ha demostrado ser un líder. Uno de los pilares de la comunicación urbana. Ya, para ponerte claro, Melvin. Da tu envidia con Brea. Pero déjame seguir. Déjame seguir hablando porque tú no me has dejado terminar. Perdón. Columna de este movimiento urbano y entiendo que ha sido el más sobresaliente de todos en esta generación. La bienvenida para Brea Frank. Lo vimos todo, yo hubo entusiasmo. Espérate, y tenemos aquí en cabina al primer DJ de discoteca que viajó a Europa y Estados Unidos, DJ Hawker. Para DJ Hawker también. Casi presidente del Imperio Musical. Vamos a dar unos cuartos ahí para retirar. Deja tu aceite y saluda al público. La grasa. Deja tu aceite y saluda al público. La grasa, Brea. Brea, dale, arranca. Primero que nada, pueblo dominicano, República Dominicana, cada vez que viajo a todas partes del mundo. Está bien, está bien, Breadilla, está bien. Dale, Breadilla. Esta es mi segunda patria. El saludo para toda la gente que está al día con Alofoke Radio Show. Mira, Brea, te escribe un amigo DJ Checo desde Italia que dice el que no se acostó. Iba a acostar a dormir, dijeron, Brea, el hombre quedó despierto esperando tu intervención, hermano, aquí. Mucho DJ respeto Checo para él y toda la gente que este programa... Te va a mandar 100 euros, tranquilo. Lo quiero más. Brea. Me siento entre hermanos. Brea, háblanos de los cambios. Te quiero mucho, Meli. Háblanos de los cambios que has visto en la radio específicamente, pues ya tú hiciste el crossover de la televisión, pero en sí, tú sabes que tú eres un talento que saliste de la radio. De los cambios que has visto en la radio. Antes veíamos un apoyo como más continuo, se le daba más seguimiento a las carreras de los artistas. Un ejemplo que hablábamos aquí, esa misma canción, ejemplo, Déjame Entrar de Black Point, exacto, de la Ghetto. En un tiempo atrás, las emisoras, cuando salió una colaboración de esta magnitud y con esa calidad, rápidamente como que las emisoras programaban el tema, la vaina. Ahora vemos como que con más lentitud. Hay una timidez. Una timidez para entrar a la canción en la radio. Desde tu punto de vista, ¿qué está pasando? Mira, tú sabes que, como tú bien mencionas, y hemos hablado fuera del aire, todos, doctor, Melvin, sí, Alofoke, Hawker. Antes había una fiebre, el público tenía una fiebre y que veía estas colaboraciones como importantes para el género. ¿Qué ha pasado? Se ha ido desgastando. A medida que han ido grabando con exponentes, sí, ya se han ido... Hay exponentes internacionales que ya pasan como que son urbanos locales. Sí, por ejemplo, el mismo Randy pasa como local. Sí, que ya han grabado con Mr. Bla, oye. Han grabado con muchos exponentes. No me grabaron. Ya habla. ¿Qué es Melvin? No, Mr. Bla, loco. ¿Qué es Melvin? Entonces... Hay que buscar ese verso de Mr. Bla. Tiene un guillo Mr. Bla, pie de oro. Y es de oro toda esa prenda y unos blimblines. Que me dijeron una anécdota. Y un piercing. Me dijeron, una anécdota, me dijeron que. Dale. Dijeron, mierda, loco. Y ese blimblín, y cuando lo voltean, era una medalla de nominado del Cassandra. No me hagas eso. ¡Ah! No me hagas eso. Está en esta cabina el que contó esa anécdota. Bueno, no tiene una brea. Que brea, dale, no. Brea, sí. Brea, pero ¿y por qué? Bueno, ¿Qué pasó, manito? ¿Qué fue? Tú lo mío, dale. Saludo para... Saludo. Un joseador. ¿Para quién? ¿Saludo para quién? Para Mister Bla. Haz un dembow, saludo para Mister Bla. Bla, bla, bla. Saludo para Mister Bla. Bla, bla. Saludo para Mister Bla. Bla, bla. Yo y tú. Christian Music, el combo de los 14. Imperio Nacional. Y ese venenazo, sí, el combo de los 14. Estuve con ellos hoy en una reunión, una invitación, ¿no? Siempre frío. Pero ya, siempre te vemos también. Déjame acabarte la idea, culminar con la idea. Claro, loco, déjalo hablar. Se ha cualquierizado eso de colaboraciones. Muchos exponentes locales graban con internacionales. Y recuerda que ya los artistas locales están al nivel de cualquier internacional. Lo que sí se ha perdido es una magia, porque por ejemplo Lápiz hizo una alianza, una unión con Vaqueró o viceversa, y no se le ha hecho como esa bulla en aquellos tiempos. Yo pienso que es a que hay más exponentes, hay más artistas. También. Y cuando hay más artistas, tú tienes para dónde elegir. No, y no solo eso, mira, tú sabes que el público ahora está comprometido con las artistas, ahí de que la poetita, de que sí, los mozaritas, los artistas, el primero que yo escuché, la Baby Point. Entonces ya cuando las breístas. Ya cuando sale un tema de Lápiz Vaqueró, lo que son de batallón o los que son de tú sabes, de el Twitter, aunque pudiera parecer irónico, ha restado a esa magia, porque ya el artista se convierte en su propio paparazzi. Exacto. Entonces ya la gente sabe todo lo tuyo, no hay esa magia, porque si no, antes era todo Facebook. La única página que ha sobrevivido de una manera que factura, que genera es el Mundo RD, ¿verdad? Efectivamente, claro. ¿Qué pasó ahí? Entonces es Alofoke. Vuelve DJ Topo. Alofoke.net, eso es evidente. Entonces yo creo que ha sido eso, la diversificación de los artistas y las redes sociales. Por eso ese flow se ha bajado. Brea, siempre te vemos en todos los premios. Básicamente ganaste el locutor del año, ganaste los Twitch Awards, ahora está nominado de nuevo para los Twitch Awards. ¿Cuáles son las próximas metas de Brea? Decir, yo me quiero ver aquí. Mira, tú sabes que yo no me desespero, todo a su tiempo, uno tiene sus sueños y sus metas, y todo aquel que trabaja, que es empleado, quiere ser, tener un proyecto, ¿verdad? Quiere crecer como de manera personal. Yo creo que en su momento él le va a caer por su peso, como esta emisora así, va a caer con todo el peso. Para la calle, lo que uno entiende, lo que la gente decida. O sea, Brea tiene como propósito, sí, tener su propio proyecto. Claro que sí, claro que sí. Todo el mundo tiene su sueño de hacer su proyecto radial como tal. ¿No has encontrado tú unos amiguitos que te quieran llenar la cabeza? No, Brea, que tú eres la vaina. Tú eres la vaina. Siempre eso es normal. Pasó con Aventura, pasó con Negro, pasa en todo, donde quiera que haya un grupo. Pasó siempre con DJ Topo. Hermano. Sí. Hermano, no te hemos conocido una novia todavía en el ámbito público del medio. ¿Tú eres gay? Tu situación, tu estatus ahora mismo sentimental, ¿cuál es? Mi estatus es... ¿Tú eres soltero, Brea? Yo no soy casado, hermano mío. Yo soy soltero. Lo sabemos. Problema. Soltero. Pero no te mueves. Seguro. Brea, no soy... Yo te veo visitando por ahí una torre con la Churchill. No te pases. Melvin del DH. Mira, Melvin. No. Yo no tengo. Eres soltero, ¿verdad? Sí, soy soltero. Entrando por una famosa cadena de. Pero Brea es un hombre joven. En un piso 9. Me quieren hacer daño. No, yo soy una persona muy tranquila, bajo perfil, no me gustan. Hay sonidos que no. Tú no has sonado con controversia nunca, Brea. No, ¿qué tú piensas de esa gente del género? No, ya de lo que es la farándula, el medio, que nada más sonan con lío. No, lo que pasa es que uno ha aprendido a brillar con presencia y con ausencia. O sea, no en todo uno tiene que está buscando sonido. El sonido es uno, no lo que uno haga. Te entiendo. Hermano, ¿por qué Jordi Castillo fue que presentó a Daddy Yankee? Le iba a preguntar allá en la vaina de Telemicro. Y no tú. Jordi Castillo que lo presentó. Va a seguir. Yo estaba tú en ese momento. En mi casa. No, lo que pasa es que había una producción, un guión. Tú sabes, como te digo, yo soy... ¿Quién era el encargado de producción? Yo soy un soldado. No, eso lo maneja la empresa como tal. Mi jefe, Ildefonso Reyes. Pero ¿cómo Jordi Castillo presentando a Daddy Yankee? Con la cara del urbano ahí en esa empresa. No tan solo eso. Jordi Castillo. Sí, pero yo entiendo que... No, un saco de arroz. No es Daddy Yankee. Yo me sentí bien presentando a los urbanos, que también por lo que uno ha luchado. O sea... en ese momento no había estrellado. Pero ¿a qué vino La Roca? La Roca de Santiago. Sí, son colaboradores. No, la Roca metió mano en el Cibao. Y él es duro. En el Cibao, pero aquí nadie lo conoce. Bueno, no, bueno, había gente de todos lados. Recuerda que es una fiesta de Telemicro, no de Brea, tú sabes. Realmente. El cumpleaños presento yo. Brea, claro. Un calvito gordito Brea, también que no lo conoce. Brea, nadie. ¿Con cuál artista del género? ¿Con cuál artista del género tú más te identificas con su música? ¿Qué más te gusta? Así. ¿Qué te gusta, sí, su música? No, bueno, para nadie es un secreto que todo aquel que escucha música urbana desde la segunda revolución urbana se identifica con el Lápiz, con lo que hace el Lápiz. Claro. Yo pienso que es un gran exponente, me gusta mucho su música, sí. como rap, porque me vacila el rap. Brea, tú como locutor y también como oyente, para ti, ¿qué le falta al género? Ahora ¿al género? Sí. Bueno, yo pienso que la radio, y esto es una autocrítica que nosotros tenemos que subir los estándares, porque no es que no se le va a dar Brea, todos somos hijos de la oportunidad, pero en la radio uno escucha muchas veces canciones que no están de tiempo. Eso pasa. Hoy yo escuché una canción y yo dije, pero ve acá, nosotros colocamos una canción, Yo Soy de Aquí se llama, pero es uno puertorriqueño. Yo soy de aquí, yo soy sí. de aquí, pero... no tiene ningún sentido ponerla allá. De Bayamón, porque es un concierto que pasó hace exactamente 2 meses, como que... No tiene sentido que esté sonando en una emisora. Yo pienso que siempre hay tiempo para reflexionar y mejor, subir los estándares. No todo el que quiere sonar en radio puede sonar en radio, no. Claro, no todo el que quiere. Efectivamente. Increíblemente. Siempre efectivo. Sí, 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 eso es lo que yo entiendo que... Hermano, ¿tú tienes cuarto? ¿Te has buscado, Brea? O sea, ¿qué es tener dinero? Porque yo te puedo responder. Andar bien montado. Andar bien montado, tener un ¿qué es tener dinero? Voy a definir primero qué es tener dinero y yo te voy a decir. Carro bueno. Sigue. Tiene un buen apartamento. Sigue. Bueno, no duerme en cama de aire. Sigue. Mueble. Sigue. Bueno, teléfono. Sigue. Tarjetas de crédito responsable. Sigue. Duerme con pijama. Sigue. Con aire. Sigue. Entonces yo te voy a decir. Tiene despensa. Sigue. Brea tiene mate en su casa. Mantiene muchas mujeres, Brea. No me hagas eso. Sigue. Señores, yo he ido a la casa de Brea y Brea tiene mate en el balcón. Hasta ahora sí. Eso es tener, o sea... No. Por lo menos en el estereotipo de este país, Melvin, así, ¿eh? No, pues... Bueno, vamos a hablar de helicópteros, aviones... El término medio... Pero, Brea lo que nos está mareando en el ambiente de nosotros. No. Eso es tener cuarto en el ambiente de nosotros. Eso es tener dinero. Bueno, yo te voy a responder. Tú sabes que hay mucha gente humilde que no se escucha y mi personalidad no me permite, por ejemplo... venir aquí a jactarme de lo que uno posee. Sí, sí o no, Brea. Tú sabes. Mareador. Yo estoy tranquilo. O sea, si eso es tener dinero. Aparecen lo del préstamo del apartamento. Para tener esas matas que tú tienes en tu balcón. Carazo. Yo pienso que debo dar la gracia a Dios por las cosas que están pasando a nivel profesional y económico. ¿Cómo sería un proyecto de Brea Frank en la radio o en la televisión tuyo propio? Bueno, ¿Qué tú traerías? Bueno, sería un poco, abarcaría un poquito más de las cosas que hago. Tú sabes que uno se dirige a un público joven, trataría de traer... secciones y todo lo que tenga que ver con un público más adulto también para añadirle un flow diferente a la propuesta. Yo pienso que sería algo así. Tú después de Michael Miguel, para nadie es un secreto que tú eres la figura más conocida y más trascendental del grupo Telemicro. Después de Michael Miguel, ¿verdad? Claro. Si viene Michael Miguel, le da un paro cardíaco y se muere. Dios lo bendiga, ¿verdad? Oye, puede suceder. Dios lo libre. Puede suceder. Es un ser humano, doctor. Pero Dios lo libre. Es un ser humano. Pero Dios lo libre. Dime ahora, dime. Pero Dios lo libre. Puede suceder. Pero Dios lo libre. Pero puede suceder. Pero ¿por qué tú no dices que le hacen una oferta de Univisión? Algo así. Puede suceder. Pero Dios lo libre. Pero Dios lo libre. Pero se puede morir. Pero Dios lo libre. Pero ¿por qué le murió Michael Miguel de un paro cardíaco? Dios me lo libre. Dios me lo libre. después se va la luz en un barrio e interpretan qué pasó. Dios me lo proteja. Vamos a poner otro ejemplo, Un derrame cerebral a Michael Miguel. Ok, espérate. Dame hablar yo, espérate. Espérate, Satanás. A que renuncie igual que Topo. Aléjate, Satanás. Ok, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Estás preparado tú para llevar la imagen de la empresa del grupo Telemicro arriba, la batuta? ¿Está preparado profesionalmente y personalmente? En caso de que Michael Miguel se vaya para Univisión, o le da un derrame y se muera. Pero es que tú tienes que ver las cosas desde otro punto de vista. Yo no estoy en la empresa para sustituir a Michael Miguel. Él es insustituible. O sea, lo que hace Michael Miguel no lo hace nadie. Yo aprendo mucho de él a diario. Eso es de corazón. Yo pienso que cada uno tiene esa valentía de trabajo que tiene ese tipo, mi hermano. Es un león. Ahora, un verdugo. Date en el pecho, loco. En mi caso. Lo único malo de Michael es que lo internacional le hace más bulla que lo de aquí cuando va a presentar. No, señores. Sigue, Brea. Todo es... Ahí en YouTube yo te hago una recopilación. Sigue, Brea. Lo que te digo es... ¡Lindo! Lo que te digo es que el rol de Brea lo hace Brea. El de cada persona es individual. Yo meto mano en lo que la empresa entienda, tú sabes. Pero nunca pensando en subir, hacer daño a otro para subir yo. ¿Tú eres el mejor locutor de Mortal 104.9? Yo soy el locutor que más trabaja. ¡Ay, Brea, querido! ¡El pueblo está contigo! No estoy de acuerdo con Brea, querido. No estoy de acuerdo con Brea. ¡El pueblo está contigo! Espera. ¡Espérate! ¡Querido! Cállense. ¡El pueblo está contigo! ¡Brea! Querido, el pueblo está contigo. No estoy de acuerdo con Brea. Eso es lo que hacen. Muñecas y bicicletas. No estoy de acuerdo con Brea. ¿Dónde tú me dejas DJ Joel? El Brea es el que va. El Brea es el que va. Es que los muchachos son buenos, amigos míos, Joel. Y Giro también. Menos Roland Play. Roland Play tiene fotos de velita de diciembre, de mesa de al lado del bebiendo, y la ponen en el pin como que de hoy. Pero espérate, ¿y qué es lo que le pasa a este tío? ¿Qué es lo que tú tienes hoy? Dígame, Erwin, yo no tengo artista ya. Yo no, ay, Dios. Que no pongan a nadie. Mister Veneno. Dígame, Erwin. ¿Y qué es lo que tiene este hombre? Pero, no, señores. ¿No se te ha planteado en ningún momento sacar un proyecto tuyo propio de televisión allá en medio de Telemicro? Hay sus proyectos, lo que pasa, te digo, todo a su tiempo. Yo no ando en desespero, yo tengo 27 con San Martín. Mires, hablado. Brea, espérate, no mientas. Porque les mientes. ¿Qué pasó, Brea? Tranquilo. Di la verdad. Sí, yo soy joven todavía. No sabemos. ¿Qué pasó, Brea? No le pares, yo soy joven. ¿Qué pasó, Brea? Y tienes tu par de pesos. Tú tienes tu trentón, tranquilo. No, mira mi cédula. ¿Qué pasó, Brea? No. Brea, ¿cuál es tu preparación académica? Yo soy estudiante, bueno, me faltan como 5 materias. Okay. Estudiante de término. ¿De dónde? De comunicación social. ¿En la UAS? No. ¿La Católica? ¿En la Pucamaima sigue? No. Atracate, ¿en cuál es? Dilo. Por corresponder. Ok. ¿En qué universidad tú estás? En la OIM. Estudiante hace par de meses que te quitaste. Sí, porque por el compromiso del programa. Fuerte, loco. Pero por el compromiso del programa. No, tú sabes que eso es lo que hace que los jóvenes se quiten el trabajo, buscando un par de pesos, se dejan de la universidad. Y no aguanta la presión. Pero vuelve, Brea, a terminar eso. No, yo la voy a terminar. Porque eso... No vas a aguantar la presión. No, tranquilo. Yo soy lo profile. La entrevista con Brea, ¿oíste, Mel? No aguantó la presión. ¿Qué te puedo decir? Bueno, estudiante de segundo avanzado de inglés en el dominico americano. ¿Qué más te puedo decir? ¿Tú has hecho algunos cursos técnicos para el país? Bueno, lo que pasa es que no me gusta como hablar así de uno, pero yo he hecho su par de cursos a nivel internacional. ¿Dónde ha ido, hermano? Bueno, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de ir a México, Estados Unidos, España, recientemente. En España, que me trae unos zapatos bacanísimos. Gracias, mi hermano. Claro, por el Ministerio de la Juventud. Fui invitado a España, a la Universidad Camilo José Cela, un curso de emprendurismo, lo cual me ha aprovechado mucho y uno viene con nueva visión. Alofoke cada vez que viaja me trae algo. Entonces, yo no te voy a traer nada cuando yo viaje. Tranquilo. Okay. Tú sabes que dentro de todo esto uno tiene que sacar un tiempo para nutrirse, porque la gente entiende.